Del Evangelio según San Marcos. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él entonces les dijo: Venid también vosotros aparte, a un lugar solitario, para descansar un poco. Y es que los que iban y venían eran tantos que no les quedaba tiempo ni para comer. Así que se fueron en la barca aparte a un lugar solitario. Pero les vieron marcharse y muchos se dieron cuenta. Así que fueron allá corriendo a pie de todos los pueblos y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio tanta gente que sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. En este 16º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos da esta palabra que nos revela el corazón de nuestro pastor, de Cristo, el pastor según el corazón de Dios. Aquel que siente compasión de la muchedumbre, de esa muchedumbre que le seguía, a él y a los apóstoles, que no tenían ni tiempo para comer. Por eso el Señor se lo llevó en un lugar solitario, aparte, para que pudiesen descansar. Pero ahí la muchedumbre llegó nuevamente, antes que ellos mismos. Sí, la muchedumbre quiere encontrar un pastor, aquello que le enseñe la verdad, aquel que lo conduce por el camino de Dios, aquel que le muestre la ruta de la felicidad, aquel que le prepara una mesa donde se puede saciar, donde puede verdaderamente tomar alimento y poder llevar adelante la vida con sus sufrimientos, con sus alegrías, con la circunstancia de todos los días. Por eso el Señor siente compasión. El corazón de Cristo es como el corazón del mismo Dios, que siente compasión por las criaturas que Él mismo ha creado y que han sido seducidas, engañadas por el enemigo. Por eso muchas veces nos encontramos en las tinieblas, en el error, en el sufrimiento. Nos encontramos ahí sin una luz. Nos encontramos separados del otro, juzgando al otro. Nos encontramos en el egoísmo, metidos en nosotros mismos. Nos encontramos ahí viviendo como ovejas sin pastor. Pero ya en la primera lectura de hoy la había profetizado el profeta Jeremías. Nos había dicho que el mismo pastor reunirá el resto de sus ovejas y le pondrá pastores, pastores que no viven para sí, sino para que sepan verdaderamente cumplir con la misión que el Señor le confíe. Pastores según el corazón de Dios, que buscan la oveja perdida, que no se aprovechan de las ovejas, sino que realmente sienten amor por las ovejas. La misma compasión que Cristo ha sentido para cada uno de nosotros. A todos nos llama a ser pastores en esta sociedad donde hay muchos falsos pastores, muchos falsos profetas, donde pululan las ideologías que quieren verdaderamente destruir al hombre, metiéndolo en el engaño profundo de vivir para sí mismo. Por eso le pedimos al Señor a través de esa liturgia que se mostrase propicio a sus siervos, que sea favorable con los siervos, con aquellos que nos ha llamado. Nosotros hemos sido llamados para servir
el Evangelio, para servir al pueblo que el Señor nos confía, para servir en la familia que el Señor nos ha dado, para servir ahí en el trabajo que Él nos está dando. Por eso pedimos al Señor que sea favorable con nosotros, que se mostre propicio, que podamos verdaderamente ser inundados por los dones de su gracia. Por eso le pedimos que multiplique compasivo los dones de su gracia sobre nosotros, para que seamos fervientes, para que tenemos un corazón encendido, ese Espíritu Santo que debe siempre darnos celo para rescatar a los hombres perdidos, celo para anunciar el Evangelio, calzados con el celo, ¿no?, del Evangelio, de la buena noticia que arranca a los hombres del mundo de las tinieblas, del pecado, del error. Que tengamos celo, por eso le pedimos al Señor que multiplique en nosotros los dones de la fe, de la esperanza, del amor, y que podamos perseverar siempre, perseverar, estar ahí, estar en esta misión a la cual el Señor nos ha llamado a todos. Todos somos pastores, todos estamos llamados en esta sociedad, en este mundo, en esta hora de la historia, a pastorear a los hombres que andan como ovejas sin pastor. El Señor es nuestro pastor, ese pastor impresionante que nos describe el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios. Aquel que en su cuerpo, en su mismo cuerpo, mediante la cruz, ha dado muerte en él al odio. Por eso le pedimos hoy al Señor que nos conceda verdaderamente apoyarnos en este pastor, creer en el pastor que nos ha redimido, seguir sus huellas para que también nosotros como pastores en este mundo podamos llevar hacia el reino de Dios, hacia esos pastos abundantes, hacia esta mesa de donde se sacian todos los hombres, podamos conducir esta humanidad. El Señor es favorable, el Señor es bueno con todos nosotros. Feliz domingo para todos.